todos, yo soy Anian, por si acaban de encontrar mi canal. Y hace mucho tiempo no hacía un video de usos mágicos de... Siempre escojo un producto y les muestro los diferentes usos que les pueden dar aparte de los normales. Y hoy les quiero mostrar el shampoo en seco, que yo sé que todas saben que es para el pelo, pero le encontré unos usos maravillosos que sé que les van a cambiar la vida, les van a encantar. Espero que muchos de los que les voy a compartir no lo sepan, para que en verdad aprovechen y aprendan cosas nuevas. Y sin hablar tanto, empecemos el video. Antes de empezar, les voy a mostrar cuáles son mis shampoos en seco favoritos, digamos que los que siempre he utilizado. Entonces, el primero es este de una marca que se llama Husk, que es la misma marca de los aceiticos pequeños que yo siempre les muestro. Me encanta porque es de coco. Tiene un olor espectacular, deja el pelo súper lindo, no deja residuo, entonces digamos que es uno de mis preferidos. Tengo este otro que es de Batiste, que yo creo que ya muchas lo han escuchado por ahí. Creo que es uno de los que las personas más utilizan, lo venden en todo lado, tampoco deja residuo. Y vienen en diferentes diseños de empaque, tienen muchísimos olores. Este es uno de mis favoritos, que es como de cherry, y bueno, me encanta también. Y el último que descubrí hace poco, que también me fascina, es este de Pantene, que huele delicioso. Entonces, esos son los tres que yo utilizo. Ustedes, el que tengan en la casa, les va a servir para lo mismo. Pero por si querían chismosear cuáles eran mis favoritos, son estos tres. Entonces, lo primero, el shampoo en seco se puede utilizar para eliminar o desvanecer los olores en ciertas cosas. Yo lo he probado en los zapatos. Cuando de pronto unos zapatos empiezan como a oler raro, o de pronto el lugar, el closet donde tienen todos los zapatos, no empieza a oler tan chévere, al rescate el shampoo en seco, no van a mojar nada, va a oler delicioso al instante y es un tip maravilloso. Entonces puede que ustedes tengan unos patines o unas pantuflas que usen todos los días o lo que tengan de los zapatos, sencillamente le aplican dentro del zapato shampoo en seco y es mágico, huele delicioso, el olor perdura. No tienen que lavar necesariamente los zapatos, obviamente lo tienen que hacer de vez en cuando, pero si necesitan como darle un olorcito rápido, rico a los zapatos, shampoo en seco, incluso al closet en general. Entonces, utilícenlo para eso y agradézcamelo después. Lo segundo que me pareció una maravilla es para las manchas en la ropa o en la tela. Entonces, si están en su cama comiendo algo, se les cae un pedazo, se les ensucia el cobertor, todo es como un drama. No vayan de una a coger un trapo mojado y laven, porque lo que van a hacer es esparcir, digamos que la grasa y lo que se cayó en el cobertor o en la camiseta. Lo que pueden hacer es utilizar un shampoo en seco en la mancha y esto va a absorber totalmente la grasa y ya después pueden lavarlo en la lavadora o a mano, como quieran, y va a ser muchísimo más fácil de retirar la mancha. Para mí esto fue cambiavidas porque se mancha algo, shampoo en seco, o sea, todo shampoo en seco para todo lado. El tercer punto también me fascina y es para las fundas de las almohadas. Yo siempre les digo que utilicen fundas de satín porque para el pelo y la piel, mejor dicho, ese discursito ya se lo saben de todos mis videos, pero también ustedes pueden tener una funda de algodón y toca lavarlas constantemente para el tema de que no nos salgan granitos y bueno, ustedes ya saben eso, pero si de pronto ustedes quieren lavarla sin necesidad de lavarla en el agua tan seguido, pueden utilizar shampoo en seco. Entonces, digamos, ustedes dicen, ok, yo lavo la funda cada 10 días, cada 7 días, no sé. Entre esos días pueden utilizar el shampoo, la aplican en toda la funda, por delante, por detrás, por arriba, por debajo, y esto va a ayudar a que esté súper limpia, a que huela rico, a que se acuesten y sea como, ah, huele deli, y ya no tienen que esperar tanto para que huela rico mientras la lavan. Entonces, para la funda es un tip maravilloso. Este otro uso, creo que ya se los había mencionado en algún video de peinados, pero se los vuelvo a recordar por si alguien no lo sabe, y es que funciona perfecto para darle, digamos que, rigidez y para que los bobby pins que utilizan en los peinados sean más duros. A veces uno compra bobby pins y los pone y ¡pup!, como que se deslizan. Puede ser porque vinieron no muy apretados o porque el pelo es muy liso, entonces lo único que hacen es coger sus bobby pins que tengan este tipo de dificultad o problema y los abren así. Les voy a mostrar rápido cómo hacerlo porque no tiene nada del otro mundo. Entonces lo abren y sencillamente aplican shampoo en seco en todo el ganchito, lo dejan reposar un ratico y cuando lo vayan a volver a usar va a estar un poquito más duro, obviamente no les va a jalar el pelo, pero se va a quedar ahí digamos que más tiempo y esto les va a ayudar con los peinados o si en serio necesitan que un bobby pin se les quede en la cabeza todo el día. Así que es un muy buen truco. Si también lo quieren hacer con laca,
les va a funcionar perfecto, pero siento que el champú en seco es una buena opción. El quinto uso mágico del champú en seco, aparte de utilizarlo para cuando el pelo está sucio y queremos que no se nos vea sucio, pueden utilizarlo para los días donde está limpio y aún así quieren volumen. Si de pronto tienen el pelo demasiado liso o no tiene volumen, o le falta movimiento, o el pelo está ahí como una baba que uno no sabe qué hacer con él, champú en seco. El truco es dividir el pelo por partes e irlo aplicando en la raíz, y esto va añadiendo volumen a medida que lo aplicamos. Entonces el pelo se nos va a ver así como de leona y no se va a ver grasoso. Así que si quieren darle ese toque chévere al pelo de que se vea bastante, solo utilizan el champú en seco y sale. Este otro truco es uno de mis preferidos y creo que lo utilizo casi siempre. Ustedes, si me han visto por ahí en Instagram y mis historias, siempre les digo que tengo unos pelos acaparados y se me ven siempre como unos chiquitos que me crecen y me estresan la vida, pero aprendí a vivir con ellos y aprendí a manejarlos con un cepillito para cejas y con champú en seco. Lo que hago es coger el olor que quiero, en este caso el de coco, que es uno de mis preferidos. Lleno el cepillo hasta que quede un poquito blanco, dejo que se absorba y lo que empiezo a hacer es empezar a peinar esos pelitos hacia abajo. Obviamente no va a quedar todo aplastado y ya se desaparecieron los pelos, pero sí va a ayudar a mejorar como esas palmeras que salen. Y no solo funciona para los pelos de la cabeza, sino que si tienen las cejas más rebeldes de la historia, hacen lo mismo. Aplican el champú en seco y las peinan hacia arriba. Y tras de que sus cejas van a oler delicioso a coco, van a estar peinadas todo el día. Para pelos rebeldes es uno de los mejores trucos. La séptima cosa que les va a encantar, y probablemente muchas ya lo saben, es utilizar el champú en seco en la noche. Ustedes, digamos, dicen como, yo no me voy a lavar el pelo en toda la semana. Ok, está bien, o cada tantos días, pero apliquen el champú en seco en la noche porque es en ese momento donde se va a absorber toda la grasa y donde al otro día, cuando amanezcan, el pelo va a amanecer más limpio. Antes de irse a dormir, se hacen un peinado, puede ser un bollito, una trenza, y aplican bastante champú en seco en la raíz, y de esa forma, cuando despierten al otro día, no van a tener el pelo grasoso del sudor ni nada, sino que se les va a ver con volumen y limpio. Un truco para usarlo en el pelo es hacerlo en la noche. Este me encanta, es uno de mis preferidos y sé que les va a servir a ustedes, porque muchas me dicen como, a ti te quedan súper lindas las trenzas, yo no tengo casi pelo, entonces me quedan como unas cosas raras. Y digamos que ustedes pueden tener dos pelos en la cabeza, pero si aplican champú en seco cuando vayan a hacer una trenza, o sea, antes de empezarla, cuando la vayan a abrir después, como que el pelo mágicamente agradece que le hayamos echado champú en seco y permanece con volumen la trenza siempre. Entonces, antes de hacer un peinado, apliquen champú en seco bastante, no necesariamente en la raíz, sino de pronto en la parte de abajo si lo van a hacer. Y cuando vayan a empezar a abrirla y a jalarla, que es lo que siempre les digo, la trenza va a permanecer así todo el día, les va a durar y se va a ver con muchísimo volumen. Entonces, para los peinados es una maravilla y no necesitan laca que les deja el pelo como tieso, si somos sinceras. El penúltimo uso es para el cepillo con el que se peina. La idea es que esté limpio, que huela rico, que esté perfecto para que cuando vayan a peinar no tengan residuos de absolutamente nada. Apliquen champú en seco en su cepillo y va a permanecer libre de cualquier cosa horrorosa que tenga, porque uno, por lo general, si somos sinceras, no está limpiando el cepillo todo el día. Entonces el champú en seco es una muy buena opción para mantener el cepillo como oliendo rico y medianamente decente. Y el último que descubrí hace poquito y me tiene enamorada. De hecho, descubrí dos cosas. Uno, que para que el capul tenga mucho volumen, como a mí personalmente me gusta, la idea es utilizar un rulo de estos o un carruso, yo no sé cómo ustedes le digan. Pero yo siempre veía que mi mamá utilizaba esto cuando yo era chiquita y yo era como, ¿para qué utiliza eso? ¿Para qué le sirve? Y ahora que ya crecí, entendí para qué. Entonces conseguí estos rulitos y lo que hago es usarlos en mi capullo. A muchas puede que no les guste mi capul o puede que no le vean un uso a esto, pero si quieren darle volumen a alguna parte de su pelo y que se vea con muchísimo más movimiento, yo lo que hago es coger esta parte de arriba, del centro, que es básicamente la que siempre quiero que tenga volumen. Enrollo el rulito, le pongo el protector, yo no sé cómo se llama esto, encima. Así. No lo dejo mucho tiempo porque después quedó demasiado enrulada. Y aquí es donde viene el truco del champú en seco. Si quieren como que les especifique después esto, yo les hago otro video de eso, pero después cojo el champú en seco, lo aplico en esa parte donde utilicé el rulo o el carruso o lo que sea. Lo dejo ahí unos segunditos,
lavo la loza mientras, hago esto, hago lo otro. Y esto lo que va a hacer es que le va a dejar esa forma al capul, y a mí me gusta que quede con la forma así. Ya durante el día se va soltando, pero queda con más volumen. Y aparte queda limpio. Digamos que el capul es lo que más se ensucia súper rápido cuando uno se lava el pelo. Hace todo el tiempo. Si de pronto cuando lo apliquen, como lo hacen tan cerca, les queda blanco, después con un cepillo como este lo pueden mejorar. Entonces yo quito y llego con mi cepillo. Desde la raíz lo peino. Y queda algo así. Personalmente me encanta. Rulito y shampoo en seco. Y tienen el capul así como bonito. Ese es el último truco. Y listo, eso fue el video. Siento que fue como ta 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 ta, rapidito. Pero la idea es que utilicen estos trucos, porque en serio el shampoo en seco no solo funciona para que el pelo esté limpio y no lavárselo, sino que tiene muchísimos más usos muy interesantes. Así que espero que los prueben. Si de pronto conocen uno extra que no haya mencionado, me encantaría que lo compartieran conmigo en los comentarios. Yo leo todos los comentarios, no les miento. Les voy a dejar mi Instagram también por ahí abajo, para que hablemos por ahí, para que vean mis fotos, videos corticos, todo eso que hacemos por allá. Y nos vemos en el próximo video. Las amo con todo mi ser. ¡Chao!